La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, arrancó hoy el operativo especial de la temporada decembrina, el cual busca garantizar que no se abusen los derechos de los consumidores durante estas vacaciones de invierno. El titular de Profeco, Francisco Ricardo Sefid Padilla, señaló que el operativo vacacional concluirá el próximo 7 de enero en todas las centrales de autobuses y terminales aéreas del país, en donde se extenderá el horario de atención a los consumidores. La presencia, sobre todo en aeropuertos, es permanente en nuestros módulos, pero estamos extendiendo nuestros horarios en esta temporada decembrina, adicional a ello. Tendremos presencia en aeropuertos en donde antes no se tenía por la falta de personal. Al dar el banderazo de inicio en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, indicó que como parte del operativo se inició con la revisión y calibración de las básculas de las distintas aerolíneas, donde se detectaron varias fallas que ya fueron solucionadas. En el aeropuerto capitalino se revisaron 168 básculas para pesar el equipaje de los consumidores, de las cuales 17 no estaban calibradas. Algunas líneas aéreas con más problemas que otras, por ejemplo, Aeromar tiene 3 básculas y las 3 ocupaban calibrar. Asimismo, comentó que el horario de los 8 módulos que operan en el AICM será de las 7:30 de la mañana a las 8:30 de la tarde horas, mientras que en otros aeropuertos el horario será variable, porque hay horas pico distintas. Dijo que en total son 29 módulos de la Profeco en aeropuertos y 35 en centrales de autobuses, y adicional a la presencia física de los funcionarios de Profeco, se encuentra Concilianet y Concilia Express, para poder resolver con prontitud cualquier queja. Doble vía, así es la figura gigante del Niño Dios. Y solo la tienen esa sociedad. Se ponen de moda las piñatas de Yute de Metepec. Viral es el villancico más famoso del mundo. Noche de Paz cumple 200 años.